sin ti tiene mi pena remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Son palabras pasajeras, un día el viento se las lleva. Cuando aprendes a perder y sin perder la cabeza, ser pirata de tu barco, surcar tu mar es un rato y ofrecerte todo lo bueno, pues es lo único que tengo. Sin amores controlados, sin costumbre ni adicción, sin depender de tu cariño, sin enjaularte el corazón. Yo te quiero libre. Welcome to Minas. Minas City. So Moira, what comes to your mind? The first thing which comes to your mind when someone says Minas? Minas es mi ciudad natal. En la ciudad que yo nací, me encanta Minas. Tuve la oportunidad de vivir 6 años en Minas y bueno, después me fui para Brasil. Pero yo amo Minas también porque es mi ciudad y parte de mi familia vive acá en Minas. Perfecto, thank you. Saludos a todos de Minas. Let's explore this beautiful little city of Uruguay. Estamos aquí haciendo un breve paseo en la ciudad de Minas, que cuenta con aproximadamente 40.000 habitantes. Es la capital del departamento de La Valleja y ahora estamos en la Plaza Rivera, un destacado punto de la ciudad de Minas. Su nombre se debe al militar, político y primer presidente del Uruguay, Fructuoso Rivera. La Plaza Libertad tiene la muestra de la estatua equina del general Juan Antonio Lavalleja. En 1902 fue fundida en bronce, siendo la primera en el país. En el año 2002 se desarrollaron las actividades en conmemoración de los 100 años del monumento al general Juan Antonio Lavalleja. En la Plaza de la Libertad fue uno de los actos cívicos más importantes de los últimos años. El Teatro La Valleja, en 1907, comienza la construcción y se inaugura en el 1909. Desde 1995, en el teatro se celebra anualmente la entrega de los premios de la cultura uruguaya, más conocidos como Premios Morosoli. En el 2010, reabre sus puertas luego de permanecer casi 2 años cerrado con la obra La Casamentera. El Parque Rodó es un espacio verde con muchos árboles, quinchos con mesas, bancos y parrilleros, juegos para niños y canchas de deportes. También cuenta con amplios espacios donde se realizan espectáculos artísticos, como la Semana de La Valleja, donde tocan músicos locales, nacionales e internacionales. También se hacen actividades de campo como las criollas. El Cerro Artigas es una elevación natural de 280 metros de altura. Posee una vista panorámica de la ciudad de Minas y de sus alrededores. En la cima del cerro se encuentra el monumento al prócer del Uruguay, el general José Gervasio Artigas, realizada por el escultor Cetilo Bellón. Doufám, že jste si užili naše video. Tohle byla jen malá ochutnávka z Minas a my se těšíme, až s vámi budeme moct sdílet zbytek našeho dobrodružství. Esperemos que hayan disfrutado nuestro paseo por Minas. Queremos compartir con ustedes muchísimas más aventuras por otros lugares. Va a haber una parte 2 también de Minas, así que quédense atentos. ¡Y síganos! We hope you enjoyed our video. This was just a little taste of Minas and we want to share more adventures with you. So keep watching! Tomara que vocês tenham gostado do nosso vídeo de Minas. Temos muito mais para recorrer e também novas aventuras para vocês. Fiquem atentos!